¿Cómo ve lo que está pasando después de las elecciones? Que había mucha expectativa respecto al tema de la expresión popular que se iba a dar, tanto sea en las PASO como después en las elecciones generales. ¿Y cómo eso impacta desde el punto de vista de lo económico, que es lo que usted también viene a hablar, la economía que se viene? Qué gran incertidumbre en la que estamos, ¿no? Sí, coincido, por supuesto. Me parece que esa es la gran palabra. Este gobierno lo único que fabrica es incertidumbre, inseguridad respecto del futuro. Estamos viendo en estas horas incluso que hay peleas públicas de los funcionarios. Nosotros conocíamos las peleas privadas que te cuentan. Bueno, este responde a Cristina, Feletti responde a Cristina, Kulfer responde a Alberto. No, de verdad que no se bancan. Cada uno tiene, uno va para el norte, el otro va para el sur. Pero ahora hasta ya públicamente se desautorizan y discuten en estos temas. Por lo tanto, no tengo demasiadas expectativas en lo que pueda hacer el gobierno del tema económico. Al revés, creo que todas las medidas que han tomado son negativas. Sí tengo expectativa y esperanza en la actividad privada, en el esfuerzo de las industrias, de la empresa, del trabajo, de los argentinos en general, sin la presencia del Estado. Por supuesto que las elecciones lo que han arrojado es una derrota muy grande del peronismo a nivel nacional. Pero específicamente en los lugares donde mayor crecimiento, donde mayor innovación, donde mayor en el mundo productivo han sufrido palizas fenomenales en todas las provincias con más trabajo. Esto está indicando que, hay un mensaje que el gobierno no escucha y uno piensa que esa situación electoral dentro de poco tiempo, no digo mañana ni pasado, pero en el mediano plazo va a dar sus frutos y vamos a tener un gobierno que escuche todo esto, que comprenda lo que es un producto como el maní, una economía regional, y que además le saque la pata de encima al campo y lo deje, digamos, trabajar como lo que es una verdadera locomotora de crecimiento, ¿no? Alfredo, ¿se puede decir que fue un voto castigo lo que pasó en estas elecciones, tanto las PASO como en las elecciones generales del 14 de noviembre? Sí, yo también lo caracterizo así, como voto castigo, no solamente al presidente Alberto Fernández, sino también a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Fue un voto castigo por muchas cosas. La gente aprovechó el voto para pasarle la factura al gobierno por varias. Primero, porque se han quedado sin trabajo en muchos sectores. Segundo, por el mal manejo de la pandemia. Tanto tiempo, una cuarentena tan prolongada y sin embargo hay más de 120.000 muertos. Sobre la inmoralidad de lo que han hecho con los privilegios de la casta gobernante vacunándose cuando ellos querían, sin ningún tipo de responsabilidad frente a nuestros abuelos, nuestros viejos, que necesitaban tener las vacunas y sin embargo ellos se pusieron adelante sin ningún tipo de vergüenza, la fiestita clandestina, digamos, hubo toda una serie de barbaridades que hicieron y toda esa factura junta, la gente las pasó, aprovechó el voto para mandar ese mensaje, por eso coincido con vos y yo también lo llamo voto castigo. Alfredo, ya que esto es una conferencia, por ahí vamos pasando de distintos temas, ¿no? Vemos que a partir de estas elecciones, y ya venía con un perfil totalmente distinto, estas PASO y estas generales que tienen una gran visión hacia el 2023 y sobre todo que Juntos por el Cambio, Cambiemos, están desde ahí emergiendo muchas figuras. Y por ejemplo escuchábamos al ex presidente que decía hay varios curas que quieren ser papas. Entonces decir, bueno, ¿qué opinión tiene de esta expresión? Y seguramente, claramente van a tener que definir, porque del otro lado pareciera que no hay mucho para presentar en el 2023 y en este caso abundan, entonces hay muchos curas, dijo Macri. Es muy interesante lo que decís. Yo digo que hay muchos que quieren ser papa y algunos son papa frita también, adentro de todos los partidos. Pero mira, has hecho un lindo análisis muy interesante, que es uno de los subproductos que dejó la elección, para mí más interesante, que es, de un lado, el gobierno perdió Cristina en la provincia de Buenos Aires y en Santa Cruz, perdió Máximo en la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz, perdió Sergio Massa en Tigre, perdió Alberto Fernández en la capital. Los cuatro, entre comillas, liderazgos que tenía han sido derrotados. Por el contrario, todos los emergentes de Juntos por el Cambio han ganado sus elecciones y por lo tanto, yo digo, hubo en esta elección un cambio generacional, porque aparecieron figuras muy nuevas dentro de Juntos por el Cambio. Una colega nuestra, Carolina Lozada, en Santa Fe, se dedicó ahora a la política y va a ser una senadora genial, o Martín Tetaz, que trabajaba con nosotros. Digo, hay un cambio generacional y también hay
una renovación de la dirigencia, que junto por el cambio está mostrando, como decís vos, no hay menos de 6 o 7 personas que tienen ganas y que están en condiciones de ser precandidatos a presidente de la nación. Por suerte existen las PASO, claro. No va a ser más a dedo, yo me arreglo con vos y vos vas a ser presidente, no, ahora va a elegir la gente, y eso me parece que es una gran noticia, que es un poco lo que decía Macri, el que quiera ser, bárbaro, ahora vamos a competir. ¿Macri va a quedar al costado o qué va a pasar? No, o sea, no, tiene... yo creo, he hablado hace poco con el expresidente y él dice, mira, yo no tengo la decisión todavía si voy a ser candidato o no, lo que no quiero que me jubilen. Si claro. Jubilo, me jubilo yo, pero no quiero que me estén empujando y me jubilo yo. Entonces, yo sigo siendo competitivo, un hombre que se retiró del poder con 10 millones de votos, no es poco. Entonces, todavía no ha tomado la decisión, pero se mantiene en carrera, eso claro. Es lo que quiero decir. Alfredo, estos amagos, en Córdoba lo tomamos como un caballito de batalla de campaña, pero por ahí cuando miente que algo quedará, dicen, sí. ¿No? El hecho por ahí de la independencia de Córdoba, ¿no? Sí. Yo creo que este país, esta situación de gobierno centralista en Buenos Aires, va generando descontentos muy grandes en la provincia de Córdoba, porque aparte el gobernador sale con los tapones de punta contra el presidente en la última parte de la campaña, sí. Aunque sea una estrategia electoral, no importa, pero en realidad sale con los tapones de punta. ¿Y será una estrategia de campaña? ¿Habrá en el fondo este sistema de gobierno llevará en algún momento a generar un gran colapso en el país hasta llegar a ese extremo? Mirá, es un tema, coincido con vos, que está en ciernes, que se debate, se discute. Mirá, te cuento una cosa. Esa, ¿cómo llamarle? Ese deseo, esa impronta que hay en muchos sectores que laburan en el interior y con el esfuerzo cotidiano mantienen un montón de vagos. Ese sector se pregunta muchas veces en la mesa familiar, en la sobremesa, che, ¿hasta cuándo tenemos que laburar nosotros para pagar tantos impuestos y que finalmente mantener tantos vagos? Eso está en el debate, en todas partes del mundo también existen, desde el Brexit para acá, hay una mirada de autonomía, de independencia. Te cuento un dato que no se sabe mucho, en La Matanza, que es uno de los lugares de mayor cantidad de gente, de votos, sí. Con mucha presencia del kirchnerismo y con mucho voto, digamos, cautivo por el tema del clientelismo y de los planes, tiene varios barrios, ¿no es cierto? Gran Bur, varios barrios. Uno de ellos es Ramos Mejía, que es el barrio más de clase media de trabajadores, donde mataron al quiosquero, a Roberto Sabo, que lo asesinaron. Bueno, ellos están planteando separarse de La Matanza. O sea, ellos dicen, sí, están haciendo circular un petitorio en change.org diciendo, ¿por qué nosotros que tenemos otra cultura, tenemos otro trabajo, otro esfuerzo, tenemos que...? Porque ahí en Ramos Mejía perdió el kirchnerismo por paralizar. Pero como los otros barrios que reciben claro, planes ganaron, dicen, es terrible que tengamos que tener estos gobernantes cuando nosotros no lo queremos, no nos dan nada y todo lo hacemos con el esfuerzo. O sea, el debate está... No tengo una posición tomada porque por un lado entiendo eso, pero por otro lado me cuesta pensar una Argentina atomizada, sí, dividida, ¿no es cierto? Me cuesta asumir. Acá a veces lo pensamos porque incluso yéndonos a otra época... Sale de Armada, por Entre Ríos. Claro, pero también parece muy, muy loco, pero por ejemplo cuando uno piensa en la independencia también, que hubo un momento que hubo hombres que pensaron eso, tiempo atrás cuando estábamos reflexionando sobre las fechas patrias y pensamos en aquellos momentos, qué difícil también debe haber sido, porque uno está acostumbrado a leerlo, mirar la efeméride, pero te pones a pensar, no debe haber sido fácil también en aquellas épocas buscar la independencia. Y hoy se habla un poco de eso, que bueno, queda todo ahí en el análisis. Sí, no, por supuesto, pero es algo que hay que registrarlo, sí. Porque está en ciernes, aunque todavía no hay fuertes posiciones tomadas, pero bueno, es algo para que sigamos debatiendo los argentinos cuál es la mejor posición, porque también me cuesta creer que si nos debilitamos como país eso sí. Va a ser positivo hacia el futuro. Pero, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo que la Matanza hay que dividirla, es un municipio tan grande, por lo menos que tenga 2 o 3 municipios, porque es inmanejable por la dimensión que tiene. Alfredo, yo sí puedo hacer la última, ya que todos se dan ese permiso, de decir, uno de los temas que también estamos hablando muchísimo nosotros tiene que ver con esto, la dolarización. Sí. Usted viene a hablar un poco de economía y siempre también tocan estos temas, decimos, la dolarización. ¿Se puede dar también en nuestro país en momentos donde la verdad que se habla mucho de... esto de emitir, esto de la inflación imparable, esto de poder encontrar una forma de controlar el dólar y todo esto, y está también en el aire esa idea de que algunos sostienen de que dolarizando
se podría poner un freno. Sí, muchos dicen que en realidad ya la economía está dolarizada. Está dolarizada, de hecho. De hecho, la mayoría de los precios de los autos, de las casas, está todo en dólares, los terrenos, o sea, está dolarizada, de hecho. Hay, es un debate muy profundo, hay algunos autores, como vos bien decís, que ya están planteando desde libros, incluso desde trabajo, la posibilidad de recurrir a esa situación, pero bueno... Creo que cuando un país se queda sin moneda, se le hace muy difícil relacionarse con el mundo, ¿no? Es muy subestimado. A algunos países le ha dado más o menos un buen resultado, como Ecuador, pero creo que en principio deberíamos buscar la forma de fortalecer el peso. Pero, insisto, no me opongo así terminantemente. Sí, digo, sí, sí. No sé si es el momento, pero me parece que hay que meterlo en el debate, ¿no? Muy bien, muchas gracias, muy amable, gracias, Alfredo. A todos.